continuamos en la inauguración del técnico en caficultura, de la apertura del técnico en caficultura en la sede de San Marcos, en la zona de Los Santos. Y para que nos hable y nos comente un poquito más acerca del programa, tenemos a don Javier Ureña, vicerrector de Extensión. Bienvenido, don Javier, a este espacio de Onda UNED. Y por favor, cuéntenos un poquito más acerca de cuál ha sido la logística y cuál es el propósito de este técnico y el impacto que se espera que se tenga en la región. Sí, muchas gracias. Saludos a usted y a todas las personas que nos siguen por Onda UNED. La Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial ha sido recientemente creada en la universidad y lo que está intentando es esto, colaborar para potenciar diferentes tipos de ofertas en materia de educación no formal, de educación técnica, de educación abierta, en ese compromiso que la universidad siempre ha tenido con los territorios y las comunidades para apoyar diferentes sectores. En el caso particular de hoy, estamos muy contentos porque es la primera vez que pues se plantea una oferta de este tipo, el primer técnico en caficultura, no solo en el país, sino hasta donde tenemos consignado en América Latina. Y bueno, todas las potencialidades que esto tiene, pero en particular estamos muy, muy agradecidos con la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, pero sobre todo con la sede aquí de la UNED en San Marcos, que fue la instancia que lo planteó desde 2018 y luego con la ESEN se desarrollaron varios talleres con interlocutores aquí del territorio y bueno, luego vino la pandemia y nos detuvo un poquito, pero fue solamente como para agarrar fuerza y enmarcar el técnico dentro de un proceso más amplio de una estrategia de desarrollo de técnicos en diferentes áreas, pero este tiene una particularidad y es que es completamente territorializado, es el primero en esa línea. Hasta el momento los técnicos eran como más genéricos, este responde a unas condiciones de la zona de Los Santos. En aquel momento ya se decía que el sector estaba en crisis, claro. Y los últimos años están siendo cada vez más difíciles para el sector cafetalero, tanto en la producción, en las respuestas al cambio climático, en la comercialización. Ahora nos decían extracámaras a cada una de las personas productoras que bueno, hay gente que está perdiendo sus fincas, ¿sí? Entonces hay una necesidad urgente en un territorio que es de calidad la producción. Entonces, cuando usted tiene estándares de calidad, no puede bajar esa producción de ese estilo y si lo que tiene que hacer es rebajar costos, precios, es muy complicado. Entonces, bueno, hay un compromiso de la universidad en general, de todas las instancias de la universidad, pero en particular de esta sede, que ha tomado un liderazgo y una batuta, no solamente con el tema del técnico, sino con los laboratorios de agua y suelos. Estamos aquí en una finca demostrativa, una parcela con café, en fin, hay una serie de procesos que la sede viene desarrollando, del cual el técnico es uno más. Claro, y se ha mostrado que la zona tiene gran potencial en lo que es la producción del café y me parece maravilloso que desde la parte académica quieran educar y capacitar a productores, a estudiantes, a personas que tal vez ya tienen sus negocios familiares y están involucrados en el café, a otros como tal vez no y quieren iniciar. Entonces, ¿cómo cree usted que desde la educación y capacitación se pueden enfrentar o se le pueden dar esas herramientas a los productores para enfrentar esos retos y esas dificultades que año con año se vienen cada vez más complicando más, ¿cierto? Sí, totalmente. A ver, esa es una primera, digamos, camada, un primer piloto que básicamente se concentra en 6 cursos en el ámbito de producción. Pero desde 2018, que la ESEN y la SEDE desarrollaron varios talleres, se identificaron otras escalas que tienen que ver con la parte de comercialización y con toda esta parte esa palabra siempre es de catar, del saborear el café, ¿verdad? Catar el café. Sí, entonces hay varios módulos. Okay. Deberían haber otros que tienen que ver con el tema de la capacidad asociativa, que ha sido un factor clave para la producción cafetalera, al menos en esta zona. En fin, hay una serie de retos.
Aquí en particular, con el caso del técnico, este primer grupo de 20 y resto de personas, también hay un elemento, es que hay una gran variedad etaria, porque el café, al igual que otros sectores, ha tenido un proceso, digamos, de concentración en que lo atienden personas de determinada edad. Y estas personas están muy preocupadas con el futuro de sus fincas, de su finca familiar y todo esto. Entonces, esta posibilidad de mezclar gente con una diversidad etaria es fundamental. Y el otro factor es que para ser productor de café, obviamente, pues aparte de tener su, ojalá una parcela, pues bueno, tiene que tener pues algunos de los elementos de expertise. Y eso no implica necesariamente un nivel de escolaridad. Entonces el técnico tiene un nivel de escolaridad básica para su ingreso, pero mezcla gente sin distinción del nivel de escolaridad. Claro. Entonces, esos elementos creemos que nos van a ayudar muchísimo, no solamente para validar el técnico de la mejor forma, sino para generar en el territorio encuentros entre gente de diferentes edades, diferentes expertices, y bueno, con el gran interés de que el impacto sea no solamente para ellos y ellas como productoras, productores, sino también validando una oferta que sin duda alguna puede brindarse en otros territorios del país, y obviamente más adelante, incluso a nivel, digamos, ya de América Latina al menos, creemos que tiene un gran potencial. Claro que sí. Retomando el tema que mencionaste acerca de la variedad y la importancia de mezclar generaciones, por así decirlo, porque si bien es cierto, se necesita el conocimiento y la experiencia de personas que ya han trabajado, ¿verdad?, durante muchísimos años en los cafetales, y también todo el conocimiento y la innovación que las personas jóvenes traemos, ¿verdad?, a los trabajos, en el campo, donde sí. sea, ¿verdad? En cualquier ámbito laboral o profesional, se necesita, y creo que es una parte muy enriquecedora, ¿verdad? Mezclar sí. esos dos conocimientos, tanto el potencial que traen las nuevas generaciones para implementar nuevas tecnologías en todo lo que es la parte de producción de café y nuevos procesos también, porque sí. han ido variando y cambiando muchísimo, ¿verdad? La forma de tal sí. vez de cómo era la producción de café antes no es la misma manera de cómo se hace ahora, o se intenta innovar claro. en muchos aspectos. Claro. Y pues, por supuesto, se necesita el conocimiento y la experiencia de nuestros mayores que han trabajado y exacto. que han dedicado sus vidas enteras a los cafetales. Entonces, ese punto me parece muy válido y muy importante. A nivel de técnico, ¿cómo creen ustedes que vienen innovando o qué nuevos conocimientos, qué nuevas herramientas le están dando a este grupo de estudiantes que lo van a comenzar a incursionar? Bueno, pues obviamente hay algunos temas más técnicos que ya la parte del profesorado, de la Escuela de Exactas y Naturales, del programa de desarrollo gerencial podrían indicar. A mí sí me parecería importante indicar que en esta propuesta ahorita estamos validándolo, en realidad es una validación aquí con el grupo de estudiantes que en estos momentos vienen de compartir una de las charlas acá en la finca experimental, es esto, hay un elemento presencial, ¿sí? Y la idea es, bueno, con esta primera validación, luego irlo llevando a un modelo más híbrido y ojalá virtual, pero en algunos territorios siempre el tema presencial obviamente va a ser fundamental. Pero digamos, en términos más como amplios, más estratégicos, hay una camada, digamos, de ofertas y de servicios que se están brindando desde el sistema de extensión, no solo desde la vicerrectoría, que creemos que si logramos conectar van a dar muchas innovaciones. Por ejemplo, hay un tema aquí con los jóvenes, las personas jóvenes, y con el tema de género, ¿sí? En el grupo hay una diversidad importante en eso. Pero resulta que nos contaban en otro taller que hay una gran preocupación porque, bueno, hay muchos jóvenes, muchas personas jóvenes que no quieren trabajar en la finca por diversas razones, ¿sí? Y, bueno, que les interesan más áreas más tecnológicas, digitales, virtuales. Bueno, ahí viene una camada de servicios, entre ellos uno de aplicaciones en desarrollos de software, que es uno de los técnicos que viene y que uno dice, bueno, ¿por qué no podemos combinar, claro, ¿verdad? Producción cafetalera
con desarrollos de software, por Nunca he ejemplo, pensado. ¿sí? O con, incluso, no está haciendo comercial, pero con Onda UNED se está trabajando un técnico en transmedia de la Escuela de Ciencias Correcto. Sociales. Bueno, ¿cómo permitimos planes Esa de estudio, vinculación ¿sí? entre Donde planes de personas estudios. jóvenes, ¿sí? Ya no me señalo, donde personas jóvenes pueden realmente eso seleccionar Sí. y construir su propio plan de estudios, ¿verdad? De acuerdo a condiciones. Yo creo que hay una serie de innovaciones quizás, ¿verdad? Más amplias que en sí lo que ahorita yo le podría decir de la oferta Impacto como cambio. tal, que son temas de edafología y otros que ahí sí pues ahí están los especialistas. Claro. Bueno, don Javier, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Continuamos con la celebración de esta inauguración del técnico en caficultura y en breve les vamos a mostrar más.